porque queremos que los puntos lilas sean un factor de protección, en este caso de protección principalmente de prevención, por eso o nombre de campaña FPS 2022. Hay dos tipologías de actuaciones, una es de sensibilización e información, donde va a estar el punto lila, qué horario va a tener, la entrega de los folletos informativos, pulseras, reflectantes, o código de acceso o banner. También una reflexión sobre o tremendo que tenía que haber puntos lilas, ¿no? Las festas, para que las mujeres pudiéramos tener unas celebraciones seguras. Todo cuarto plan de igualdad que queríamos aprobar incluíamos un área estratégica concreta, que es la área de la loita contra la violencia de género, y ahí llevábamos una medida muy específica que era la de implementar programas de sensibilización y prevención de las agresiones machistas en los espacios festivos.